Con el fin de reforzar las medidas para evitar el contagio del COVID-19, previendo la realización de una segunda ronda electoral, las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones dispusieron extender la vigencia de la cédula de identidad hasta el próximo primero de mayo. Originalmente, la institución había prorrogado la vigencia para los documentos de identidad vencidos entre el 4 de febrero del 2020 y el 6 de febrero del 2022. Ahora el Tribunal Supremo de Elecciones decretó dicha ampliación, es decir, también las cédulas vencidas en el periodo comprendido entre el 6 de febrero y el 30 de abril de este año podrán utilizarse para votar o para cualquier otro trámite, pues tienen absoluta validez legal. Por otra parte, para atender presencialmente y de manera adecuada a las personas que tengan su cédula vencida, el Tribunal Supremo de Elecciones estableció el siguiente plan de renovación para los meses que restan del año. Durante el mes de mayo se tramitará la renovación de los documentos terminados en 1 y 2, en junio los terminados en 3 y 4, para el mes de julio se podrán tramitar las renovaciones de las cédulas terminadas en 5 y 6, en agosto los documentos terminados en 7 y 8 y para septiembre podrán realizar la renovación aquellas personas cuya cédula termine en 9 y 0. El Tribunal Supremo de Elecciones recuerda que ofrece normalmente la atención presencial en su sede central y en sus 32 oficinas regionales para las solicitudes celulares, aplicando estrictas medidas de seguridad y protocolos sanitarios. Además, el Tribunal Supremo de Elecciones ofrece la reimpresión de las cédulas de identidad a través del sitio www.consulta.tse.go.cr slash reimpresión